Buenas tardes a todos. Bienvenidos al quinto webinar del proyecto Banco Ciudadano Europeo, quinto y último. Bueno, hoy es la última vez que me presento, lo cual algunos de vosotros lo vais a agradecer porque ya me debéis tener muy repetida. En fin, gracias del oficio. Yo soy Neuska Dayona, presidenta de REBO Prosperidad Sostenible. Es la asociación que es partner en España de este proyecto, en el cual Positive Money y Bruselas es el líder. Para los que no conozcáis REBO Prosperidad Sostenible, decir que es una asociación sin ánimo de lucro, de ámbito español, pero que estamos afincados en Barcelona. Está formada por profesionales de diferentes sectores y que nos une el interés de aportar propuestas e ideas que contribuyan a elaborar un modelo socioeconómico alternativo al actual que haga compatible el bienestar de las personas y la salud del planeta. Decir que el proyecto de Banco Ciudadano Europeo gira en torno al Banco Central Europeo, que es un proyecto independiente de cualquier institución y que el objetivo que tiene es acercar a las personas no expertas a las políticas monetarias y, a la vez, dar voz a los ciudadanos en el Banco Central Europeo, aprovechando que está en proceso de revisión de su estrategia en política monetaria y que se ha abierto a conocer la opinión de los ciudadanos. Ahora, antes de empezar el webinar, Gemma os va a explicar, que es la responsable de la plataforma y también la coordinadora del proyecto en España, os va a explicar algunas cosas de la plataforma y sobre la asamblea final, que es la guinda del proyecto y se está acercando. Así que, Gemma, por favor, ¿quieres continuar tú? Sí, hola Neus, hola a todos. Pues os recorro un poquito por lo que es el proyecto y las fases que tiene. Y como ha dicho Neus, estamos ya acercándonos al final de este proceso. El proyecto en sí proponía poneros a vuestro alcance todo tipo de información para que aprendarais, en primer lugar. En segundo lugar, una plataforma donde podéis intercambiar ideas, comentar, etc. Y ahora ya estamos en las fases finales, que son la tercera y la cuarta. La tercera es la de hacer propuestas, concretar las ideas que tenéis para poderlas nosotros presentar al Banco Central Europeo. Y en quinto lugar, la plataforma, la participación a la asamblea, que va a tener lugar ya dentro de nada, el viernes de la semana que viene por la tarde y el sábado también de la semana que viene por la mañana, el 18 y el 19 de junio. Os comento un poco cómo se traduce la idea de las propuestas y de la asamblea en nuestra plataforma. Las propuestas las encontraréis donde es la parte de España y dentro de la pestaña de propuestas. Y allí veréis, de momento hay 29, todas las propuestas que han hecho, que hemos puesto nosotros para empezar, pero también todas las que han ido añadiendo la ciudadanía, que se pueden comentar y se pueden votar, etc. Y lo más interesante es que podéis hacer vuestras propias propuestas. Tengo que decir que queda solamente un día ahora para hacer propuestas, porque al final de mañana cerramos este botoncito de nueva propuesta y ya no va a estar ahí. Podéis seguir comentando, leyendo, etcétera, pero os queda nada, un poco más de 24 horas para hacer vuestras últimas propuestas. Y lo más, la fase culminante del proyecto, evidentemente, es la asamblea, que es aquí donde podéis registraros. Y la asamblea, pues, consiste en estos dos eventos deliberativos, que son talleres donde podéis conocer a todo tipo de gente y tendréis cinco propuestas sobre la mesa que vendrán evidentemente de la plataforma. Las deliberaréis durante 3 horas, podéis escuchar, razonar, contrastar y, en definitiva, concretar cómo se van a enviar al Banco Central Europeo ahora cuando se termine la revisión en septiembre. O sea que este es el proceso y las asambleas, el registro sigue abierto, pero no muchos días más porque ya está ya aquí mismo. O sea que
os recomendamos que os apuntéis. Es un cuestionario muy pequeñito de 6 preguntas, totalmente anónimo. Intentamos abarcar a todo tipo de gente y además no tenéis que tener un conocimiento de entrada. Evidentemente un interés sí, pero no hace falta tener un buen conocimiento de la materia para entrar en la asamblea. De eso se trata, de tener todo tipo de gente participando. Y con eso ya os paso, le doy la palabra a Neus otra vez. Si tenéis cualquier duda, cualquier pregunta me queráis hacer, aquí tenéis, aquí arriba mi mail, info@europeancitizensbank.es, y nada, ya sabéis dónde estoy. Muy bien, Gemma. Estupendo. Pues entonces vamos ya a la materia del quinto webinar. El título del webinar es ¿Es posible regular el sector bancario que emite el dinero que usamos? Para ello tenemos dos invitados, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, economista de Estado, exgobernador del Banco de España entre 2006 y 2012, antes fue secretario de Estado de Economía, ha sido presidente del Tribunal de Defensa de la Competencia de la Comisión Nacional del Sistema Eléctrico y también es escritor. Y Andreu Misé, licenciado en Derecho, socio fundador y exdirector de la revista Alternativas Económicas, escritor también y ha desarrollado su actividad periodística durante 35 años en el periódico de Cataluña y en El País. Y de este último medio fue subdirector, redactor, jefe de Economía y delegado de la corresponsalía en Bruselas. Va a moderar el debate Mario Martínez, que da clases, es profesor de matemáticas y ciencias y forma parte de Dinero Positivo, que es el representante de Positive Money en España, y es una persona que se ha formado en el sistema monetario por su cuenta, es autodidacta y es promotor de la moneda social a Sabia, que yo creo que esto debe ser en Galicia, ¿no, Mario? Bueno, pues yo creo que ahora ya le toca a Mario. Mario, adelante. Muchas gracias, Neus y Gemma, por la presentación. Y sobre todo a todas vosotras que nos estéis escuchando hoy por vuestro interés sobre este tema tan importante que es la regulación bancaria y que nos toca, aunque quizás no lo sepamos, pues muy de cerca. En concreto, la regulación bancaria es extensa y en ello es en parte porque digamos que el sistema monetario tal y como está creado, tal la forma en la que se crea el dinero, pues exige que haya una supervisión muy fuerte sobre el sistema bancario, sobre los bancos privados que todas conocemos. Bien, sin embargo, esta regulación bancaria también tiene sus limitaciones a la hora de conseguir los objetivos que el Banco Central se propone y tiene diversas implicaciones para el conjunto de la economía que esperemos que hoy pues, nuestros dos ponentes de tan altísimo nivel como son Miguel Ángel y Andreu nos puedan ayudar a aclarar. También tocaremos más adelante en el webinar pues, algunas propuestas de cómo se podría avanzar en esta cuestión. Veremos si hace falta más regulación o si quizá pues, una propuesta que se ha mencionado ya en todos los webinars anteriores, que es la de crear una moneda digital del Banco Central, pues puede ser una solución. Entonces, pues para pasar la palabra a recordaros que en esta primera parte vamos a hacerle preguntas a nuestros ponentes para intentar introducir el tema y aclararlo lo mejor posible. Y podéis ir haciendo preguntas en el chat, que iremos recogiendo y la haremos directamente a nuestros ponentes para que todos podáis seguir el hilo de la conversación. Y no importa si hay algún concepto que no entendéis, lo intentamos aclarar. Así que no os preocupéis, preguntad lo que queráis. Y entonces, para dar paso entonces a Miguel Ángel, queríamos empezar por preguntarle, pues digamos que por situarnos, ¿cómo se reparten las competencias en nuestro actual sistema monetario a la hora de quién crea dinero, quién se encarga de regular, etcétera, y de cuál es la función de la regulación? Y al mismo tiempo, pues ¿quiénes son los que deciden realmente sobre la masa monetaria hoy en día? ¿De qué manera se crea el dinero y por qué son necesarias la regulación o los rescates bancarios? Muy bien, pues si quieres, ¿no? Empiezo y vamos dando la gracia a todos los organizadores, a ti y ver de nuevo a Andreu.
Pues vamos a ver, yo empiezo por la pregunta final, porque yo creo que es la que, ¿no?, nos reunía y tal, y por qué hace falta regular los bancos, ¿no? Los bancos tienen dos regulaciones muy especiales, que son una protectora, se les protege enormemente por un lado, y otra que es intervencionista, que de alguna forma les dices cómo tienen que dar los créditos, a quién, qué capital tienen que tener, o sea que es un grupo doble de regulación, que es la especial, porque luego regulación, bueno, en cualquier mercado o en cualquier, hay miles de regulaciones de protección al consumidor, de defensa a la competencia, de transparencia, auditoría, pero estas que tienen los bancos no las tiene nadie, por ejemplo, en el sistema financiero. Regulaciones protectoras como la de prestar a los bancos cuando tienen problemas, tener un banco central, ninguna entidad financiera tiene esa ventaja, o hacer un seguro de depósitos para que la gente no tenga miedo y quiera poner, etcétera y tal, ¿no? Y luego las regulaciones prudenciales que después de la crisis, bueno, las hemos desarrollado hasta volúmenes increíbles, ¿no? Todo lo que se llama Basilea III, requerimientos de capital, requerimientos de liquidez, etcétera y tal. Porque el diagnóstico erróneo, en mi opinión, de cuando estalló la crisis es: el mercado ha fallado, hay que regularlo mucho. No, porque los bancos no estaban sometidos al mercado. Los bancos estaban sometidos a una intervención del Estado muy negativa para la gente, porque era protectora de los bancos, no había competencia y además era incluso, y esa regulación hacía falta, porque los bancos podían seguir poniendo el dinero en peligro. ¿Y por qué? Porque ahora tú dices, ¿qué hace uno y otro? Ahora tenemos fundamentalmente los ciudadanos dos tipos de dinero. El físico, que es público, son los billetes que hacen los euros, y el digital, que son los depósitos en bancos. Entonces, son dos dineros que son, uno es público y por tanto no tiene problemas, no hay problemas de que alguna vez quiebren los billetes que tenemos y que nos encontremos que hay que ayudarle. En el pasado sí, porque en el siglo XIX los billetes también eran emitidos por bancos privados y se decidió que todos fueran públicos. Pero en el dinero digital, que son los depósitos bancarios, el problema que tiene ese dinero es que es un dinero muy frágil, en el sentido de que, como no es verdad que esté depositado, pues entonces puede haber algo, que un momento en que los bancos no puedan devolver el dinero. Y ese terror a que de repente colapse el sistema es lo que lleva a la regulación, ¿no? Y entonces nos preguntamos, ¿y esto es bueno o malo? Yo siempre la respuesta que doy es, mire, si no cambiamos de sistema, si seguimos con un dinero privado que tiene riesgo de poner en cuestión todo, todo eso es bueno, porque es que si no tendríamos crisis bancarias cada dos días. Ahora, ¿hay una alternativa a esto? Sí, tener dinero público. Hacer lo mismo que se hizo en el siglo XIX, que los bancos emitían billetes y estaban quebrando todos los días, ahora, en vez de eso, emitir dinero público, porque el dinero público, el euro digital del que se está hablando, no va a quebrar nunca. El euro digital lo vas a tener siempre, porque el banco no lo invierte para sacar dinero, el Banco Central, y por tanto es un dinero sólido, y es, entonces, si tú le dejas a la gente tener ese dinero que es seguro, entonces no te hace falta toda esa regulación, que es una regulación superintervencionista, ¿no? O sea, y que es mala, porque hay regulaciones muy buenas para los ciudadanos, las regulaciones de protección al consumidor, de defender la competencia para evitar que haya monopolios, de transparencia de auditorías, miles de regulaciones en los alimentos, pues que no metan productos tóxicos, salud, etcétera, porque a veces planteamos las cosas como regulación, ¿no?, que son los intervencionistas, y no regulación, que es el mercado. El mercado está lleno de regulaciones. Pero vamos, todas, para empezar, la propiedad privada es una regulación, porque si no la gente me quitaría lo que yo tengo, o sea, y es fundamental. O la ley de contratos, o sea, que es que para que funcione el mercado el Estado tiene que hacer numerosas regulaciones. Pero sí hemos visto, yo diría, en los últimos 200 años, desde Smith y tal, que hay una serie de regulaciones económicas que destrozan la economía, que son las intervencionistas,
¿no? Las que hacen, lo hemos visto en los países comunistas, cuando los alimentos lo hacía un supermercado estatal, cogía a los agricultores y te vendía y tal, ¿no? El quitar estas regulaciones ha sido un paso al final del siglo XX extraordinario, y lo hemos visto en China, etcétera, ¿no? La posibilidad de que haya competencia es muy buena para la gente, lo cual no significa que tengas que quitar todas las regulaciones. Al revés, eso te permite reforzar regulaciones de protección al consumidor y tal. Entonces, yo lo siento, pero la respuesta es doble, ¿no? Si seguimos con lo que tenemos, la regulación es muy necesaria. Si tenemos un dinero público y seguro, podemos liberalizar las actividades bancarias. Y entonces, al revés, lo que veremos es una eclosión, como hemos visto en las agencias de viaje, Booking, Airbnb, cantidad de propuestas, ¿no? En el momento en que liberalizas un mercado, que luego tendrán que tener algún otro tipo de regulación, pero en principio hoy hacer un viaje, cuando yo era joven, tenías que ir a una agencia de viajes para comprar el billete de Renfe, hacer no sé qué, te daban un papel para una hotel y tal. Ahora con TripAdvisor es que no necesitas las estrellas que hacía el Ministerio de Turismo. Sabes perfectamente a qué restaurante vas a ir, en Booking te da el de este y tal, etcétera, ¿no? Y eso es lo que falta ahora en la banca, porque la banca, al estar monopolizada y protegida, está con una falta de innovación enorme en los productos que está ofreciendo, ¿no? Ahora uno puede hacer un WhatsApp a un sobrino que tiene en Australia y mandarle un vídeo de quien sea, tuyo o tal, y no sé qué, que es una cosa muy complicada, y sin embargo no puedes mandarle 80 euros, porque al hombre le vendrían bien, ¿no? O sea, que es que el retraso en las actividades de pagos, sobre todo, y de transacciones, es notorio, ¿no? Gracias. Pues entonces, claro, Miguel Ángel nos está contando que el dinero que utilizamos no son más que apuntes contables en los bancos comerciales, y esto hace que sean inherentemente frágiles, porque, si yo he entendido mal, en caso de que haya una crisis bancaria, pues los depósitos de la gente, cualquiera, los que tenemos dinero en el banco, pues están en riesgo de desaparecer por su naturaleza frágil, ¿no? Eso es un poco lo que nos decías, ¿no, Miguel? Sí, con la idea de que justamente para evitar que la gente pierda el dinero, el Estado asegura los depósitos, inyecta 60.000 millones para salvar los bancos, es decir, que toda esa fragilidad, al final, el ciudadano no percibe hoy que su depósito bancario es inseguro, porque es un dinero que es inseguro, pero está asegurado por el Estado. Pero claro, eso es un coste que tenemos y que pagan los contribuyentes para poder usar un dinero privado, que no haría falta gastar si tú tuvieras un dinero público. El dinero público no necesita el euro digital ni un seguro de depósitos, porque lo va a tener siempre, ni un fondo de resolución para resolver bancos, ni nada. Es decir, es que es una mezcla rara, y yo digo a veces que los ciudadanos no se dan cuenta de los problemas del sistema actual porque están anestesiados por el Estado, porque el Estado ayuda de tal forma a los bancos que al final ellos no se dan cuenta. Bien, pues ahora iremos profundizando más en esas cuestiones. Seguro que estaba bien aclarar el por qué se han hecho las cosas de esta manera y cómo podrían hacerse de otra manera con el euro digital. Pero le voy a dar entonces la palabra a Andreu para seguir un poco tocando cuestiones importantes al respecto de este tema. Y queríamos preguntarle, pues, sobre las crisis financieras que hemos vivido, pues, dos en menos, un poco más de 10 años realmente. Y bueno, pues por situarnos un poco sobre la regulación, ¿qué cambios ha habido en la regulación o el papel que ha tenido el Banco Central en estas dos crisis? En otros webinars hemos comentado algunos de los efectos de las políticas no convencionales, como la expansión cuantitativa, etcétera. Pero la pregunta es si se podría haber evitado las crisis regulando de otra manera, si los incrementos de los ratios de capital son suficientes o realmente en qué consisten, y profundizar en el por qué estos rescates han sido necesarios y cuáles eran las consecuencias que han tenido y qué hubiera pasado si no se hubieran llevado a cabo. Bueno, buenas tardes. En primer lugar, primero agradecer que me hayáis invitado a participar en este debate, que como podéis imaginar, yo vengo bastante con ánimo de aprender. Es decir, que el tema es extraordinariamente complejo. Llevo muchos años trabajando, metido en este mundo, y realmente
tengo cada día más dudas y más incertidumbres, es decir, que no estoy avanzando mucho. Bueno, yendo a lo concreto, ¿no? En primer lugar, yo la primera pregunta que me hago es, ¿por qué estamos hablando de todo eso ahora? Y no hace 15 años, ¿no? Bueno, pues hablamos de todo eso porque hemos tenido una sacudida en 2008-2009 que nadie había previsto, y con eso no estoy responsabilizando a nadie, simplemente la humanidad funciona, avanza así con tropiezos, ¿no? Nosotros además en Europa tenemos un problema añadido. Tenemos la casa a medio construir. Siempre hacemos comparaciones con Estados Unidos. Es un país de más de 200 años que tiene la Reserva Federal de 1913, por tanto su Banco Central ya tiene más de un siglo, ¿no? Y nosotros está todo, pero está nuestro problema es que está en construcción. No la política monetaria, sino también el sistema federal. Imaginemos que Europa, aunque no se puede decir, es un poco como el estado de las autonomías en España, que es un sistema federal, pero por razones históricas llamamos estados de autonomías, pero es un sistema federal. Si tú haces análisis en que será con mayor o menor grado, ¿no? Pues Europa es un proyecto de unión. No sé cuánto tiempo tardará ni cuántos decenios, pero esto va hacia un Estado federal, unos Estados Unidos de Europa, lo que tarde, ¿no? Lo estamos a medio construir. Digo esto porque todo es mucho más difícil, ¿no? Estamos haciendo una obra de circo, pero que todos somos aprendices. Entonces, a mí siempre me... incluso, pues, aunque realmente muchas veces soy muy crítico con los bancos, nunca puedo perder de vista que no dejan de ser aprendices, ¿no? Bueno, a mí me hizo gracia a mí esto... Creo que lo ha mencionado más de una vez en algunos de sus artículos, es Miguel Ángel, pero las palabras del gobernador del Banco de Inglaterra en 2008 cuando dijo, de todos los sistemas que hay en el mundo, el peor es lo que tenemos. Y se quedó tan pancho porque dijo eso y ahí nos dejó el problema, ¿no? Y realmente luego hemos visto, ¿no? Hemos visto todo lo que ha ido pasando, ¿no? Mira, yo no sé si se podía haber evitado. Yo creo que la crisis, a ver, yo pienso, a mí me impactó mucho en 2011 el llamado informe Liikanen, que es el primer informe que se hace en la Unión Europea sobre la crisis bancaria, un poco qué ha pasado, ¿no? Y ahí ya te ponía un acento en las burbujas de crédito. Es decir, hubo dos países, Irlanda y España, que dieron el crédito de una forma desaforada. El crédito creó una burbuja inmobiliaria, pero eso se pinchó. Pero a veces se olvida que el problema no es que se diera más crédito de la cuenta, sino que los bancos daban un crédito de un dinero que no tenían. Eran dinero que pedían prestado a los bancos alemanes, franceses y holandeses. Yo recuerdo un estudio que me llamó mucho la atención en aquella época del IFO, un think tank alemán, que los economistas alemanes reprochaban a los bancos alemanes, por supuesto a los holandeses y franceses, pero sobre todo a los alemanes, ¿por qué habían estado financiando los bancos españoles? Si el dinero les hacía falta a ellos. Dicen, aquí hemos hecho un ahorro de 1,6 billones, creo que un periodo de los primeros años de 2000, no sé si era 2003, a 2004, a 2007, es decir, de 1,6 billones, hemos invertido fuera 1,1 billones y hemos dedicado aquí unos 500 o 600 mil millones en nuevas tecnologías, en modernizarnos. ¿Y eso qué nos hacía falta? Porque luego vendrá la gran competencia cochina, de la cual aquí nosotros vivíamos a nuestro aire muy, muy cómodos, compitiendo con Francia, con España, con Italia, pero no, estábamos abandonando nuestra inversión. Es decir, que aquí hubo unos irresponsables que dieron una financiación, los bancos extranjeros, a los españoles sin controlar, hubo unos españoles que tomaron un crédito, y hubo unos ciudadanos que también se sobreendeudaron sin tener en cuenta, sin saber lo que estaban haciendo. Es decir, que luego podemos ver aquí. No, digo eso para tener un poco una panorámica de que aquí ha habido muchos actores que han actuado mal, ¿no? Que han actuado. Entonces, luego ha habido. Yo recuerdo una cosa que nunca entendí. Nunca entendí cuál era el significado. Cuando el ministro de Economía, entonces, Luis de Guindos, dijo en el Financial Times que España tiene un déficit de 50.000 millones. Y pensé, ¿por qué lo dice eso? ¿A los inversores internacionales les dice, mira lo mal que están nuestros bancos, ¿para qué? No puedo entender nunca, porque siempre
Yo pienso que los ministros tienen que hablar con responsabilidad. Yo me imagino que eso el Banco de España se lo sabía de memoria desde hacía tiempo, estaría por ahí peleando a ver cómo arreglo todo eso. Pero encima decir, no, es que aquí tengo que ir. Miren cómo está, eso está hecho unos zorros. Luego nos contaron que eso se iba a arreglar y no nos iba a costar un duro. Vale, ya, esto no voy a insistir, que eso todo el mundo ya lo sabe, de que fue un cuento chino. Pero hay una cosa que sí me gustaría señalar, y esto también me gustaría un poco conocer la opinión de Miguel Ángel, ¿no? Porque entonces se decía, no, oiga, es que no se crean, ¿eh? Nosotros lo que hemos hecho no es salvar a los bancos, hemos salvado a los depositantes. Yo aquello no me lo creí nunca. Yo no tengo conocimientos suficientes para ser categórico, pero me digo que no me lo creí, ¿no? Pero porque yo lo que creo que los alemanes, que nos obligaron a escoger un rescate, que el gobierno no quería, porque se miraba siempre con la óptica política, ¿no? El desprestigio y tal, y por eso pues no querían, ¿no? Pero los alemanes querían que lo cogieran porque sus bancos querían recuperar la inversión. No nos volvamos locos, aquí no, que era lógico además. Dicen, aquí tienen 100.000 millones. Entonces al final, bueno, nos inventamos analistas y tal, dijeron, no nos hace falta tanto, nos hace falta, con 41.000 hacemos. Bueno, de esto la mayor parte se la llevó Bankia, y Bankia, que dieron 24.000, una cifra parecida, ¿no? Claro, Bankia tenía unos plazos inmediatos de pagar de unos 17 o 18 mil millones, si no recuerdo mal, del informe de los peritos del Banco de España, que son documentos que yo me creo que es juntillas, porque son señores que llamó el juez, tráigame un par de expertos y que trabajen. Y esos señores no tenían ningún interés, ¿eh? El interés era hacer su trabajo bien hecho. Y, por tanto, yo creo que ese dinero del rescate fue para que los bancos no cayeran, no para rescatar a los depositantes, porque solo Bankia tenía entonces 150 mil millones de depósitos. Es decir, que, bueno, habrían tenido que poner muchísimo más dinero y todos los bancos luego afectados, como Caixa Cataluña, los bancos gallegos, Banco de Valencia, en fin, todos los afectados, pues más luego los que aparecieron al cabo de mucho tiempo después, que fueron trampeando, como fue el Popular, que también cayó y nunca sabes cuándo se acaba eso, ¿no? Nunca lo sabes. Pero, quiero decir que nosotros teníamos un sistema que había actuado de forma irresponsable, posiblemente porque ha contado muy bien Miguel Ángel en su libro, ¿no? Porque trabajaban con red que sabía que no podía. Yo no recuerdo que en España los depositantes de bancos hayan perdido dinero. No sé si los del Banco de los Pirineos, me parece. Pero el Banco de Navarra, uno de esos dos. Yo creo que los demás, nunca el depositante de un banco ha perdido dinero. Es decir, ha perdido el que tenía algún tipo de inversión o algún otro fondo. No fondos, Andreu, sí. Discúlpame. Sí que yo también, igual que tú, estoy también aprendiendo y me pierdo muchísimo también con la complejidad, ¿no? Geopolítica o política o de intereses que hay realmente metido en todo esto, pero sí que por intentar facilitar un poco para todo el mundo, pues digerir un poco cómo funciona el sistema y por qué se actuó, cómo se actuó, quizá pues sería conveniente centrarnos en la actuación del Banco Central, en las dos crisis, ¿no? En lo que estás comentando del rescate, sí. Porque fue necesario. Y bueno, lo que dices, por ejemplo, de que los bancos pidieron prestado dinero, yo al menos habría descubierto que los bancos pueden crear dinero cuando hacen préstamos, ¿no? Que el dinero que utilizamos es el dinero que se crea en base a préstamos. Entonces, sí, me quedan dudas con respecto al tema de los ratios de capital y a la necesidad de financiación de los bancos o cómo la hacen eso también. Luego le paso la palabra también a Miguel, pero si quieres hacer el último apuntamiento. No, solamente un apunte, ¿no? Es que la materia es infinita como para abordarla así, pero el gran cambio para mí, digamos, los bancos centrales de hace 20 años eran una cosa muy pacífica y muy tranquila, que cuanto más, digamos, su óptimo de funcionamiento era ser los más aburridos del mundo. Entonces, eso quiere decir que todo iba bien. Desde la crisis última, esto se ha disparado completamente, han cogido un protagonismo increíble. Solo hay un dato de un trabajo reciente que han publicado del Banco Central Europeo, que ves el balance del Banco Central Europeo, el balance, que es medio un billón de euros que tenía en la crisis anterior, de 2007-2008, no supera el billón hasta 2013, luego lo va a bajar, y luego sí, a partir de 2015, cuando empieza ya la compra de bonos, es decir, la compra de bonos públicos y privados,
y luego ya sube a 3 billones y ahora con la última, con las compras especiales de emergencia para la pandemia, pues ya se ha subido casi a 6,5 billones, ¿no? Así que en 10 años, bueno, hemos creado un auténticos, digamos, unos artefactos que no existían, ¿no? La Reserva Federal también, bueno, se ha hinchado a emitir y ahora, pues, ya la última, bueno, pues, no sé, he visto varias cifras, pero se puede decir que casi tienen balances de en torno a 7 billones de euros, ¿no? Es decir, que, y algunos he visto que llegará a 9, bueno, en el caso de la Reserva Federal. Bueno, aquí se plantea otro tipo de problema, y es que, fijaros que el Banco Central dictamina sobre cuestiones climáticas. ¿Voy a financiar o no? Si es usted, ese banco cumple unos requisitos de tal. Es decir, ahora he visto un trabajo ya, no sé, lo he visto hace poco. Me parece que ha sido hoy, en el Financial Times de hoy, que habla de que, oiga, si el problema del mundo peor son las guerras, los bancos centrales podrían controlar que se den financiación a las fábricas de armas. Por ejemplo, es decir, que es una cosa un poco parecida a lo que pasó después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Con el acuerdo del control de la producción del carbón y del acero, ¿no? Es decir, bueno, vamos a ver si... Pues eso sería un poco de ese estilo, ¿no? Diga, no demos libertad absoluta a todo el mundo que pueda fabricar armas sin límite y financiación sin límite, cuando luego ese va a ser el problema que luego no podemos controlar. Bueno, yo creo que los bancos centrales han tenido un protagonismo creciente. Creo que se plantea ahora un problema de control democrático de esos artefactos tan grandes y tan poderosos, que no se puede limitar a que vayan unas veces, a X veces a los parlamentos, a los gobernadores o presidentes a dar explicaciones, porque de la misma forma que un gobierno cuando le controla al parlamento dice eso lo puedes hacer y esto no lo puedes hacer, deberías haber tenido un parlamento que dijera, mire usted, es que eso no lo puede hacer o esto tiene que hacer. Me quedo aquí. Muchas gracias, Andreu. Miguel Ángel, te paso la palabra. Sí. No, yo ha dicho tantas cosas interesantes, Andreu, que voy a seleccionar, porque en la mayoría estoy de acuerdo, pero mira, hay un tema. Has dicho, por ejemplo, bueno, pues eso, lo de Mervyn King y tal, pero una cosa que has dicho y que yo repito y que para mí fue lo que me metió después de ser gobernador a estudiar cómo funciona esto y verlo de forma diferente. Y era, hombre, vemos una crisis en la que hemos visto cantidad de préstamos mal dados, cantidad de malos banqueros, cantidad de malos supervisores, cantidad de malos bancos centrales en todos los países y tal. Hombre, esto es muy raro. A lo mejor lo que no funciona es el sistema. Porque tanta gente equivocada en tantos países y en todos los sitios... Esto es un poco, y yo pongo mucho la comparación, porque es un régimen actual, el de los bancos, súper intervenido por el Estado, la República Democrática Alemana, la comunista, con la Alemania Federal, ¿no? Cómo arrancan prácticamente igual y cómo una se levanta a ser uno de los países más ricos del mundo y los otros, un desastre, vamos, no tenían nada, los supermercados vacíos, un espanto, ¿no? Cuando llegan a la unificación, ¿no? Y allí continuamente lo que estaban era cesando al director de la fábrica, al otro, al ministro, a no sé qué, porque todo era un desastre. Y entonces pensaba, no, oye, a lo mejor es que si usted deja que los supermercados y los negocios pequeños y los tal hablen con los agricultores en mercados y tal, pues a lo mejor no hace falta hacer un plan, porque todos los planes eran un desastre. Entonces lo que sucede es que los sistemas súper intervenidos en este tema, en el económico, no en otras cosas de protección social, etcétera y tal, pues son nefastos, ¿no? Y es lo que se da cuenta Deng Xiaoping, ¿no? Deng Xiaoping dice, oye, mira, aquí vamos a coger y esto lo vamos a hacer de forma distinta y hemos visto el mayor salto que hemos visto en la historia de un país con hambrunas y con desgracias, que tienen sus problemas, partido comunista y sistema político, pero la economía de mercado, por ejemplo, la economía financiera funciona mucho mejor que en países occidentales, porque se han dado cuenta aquello que decía descaradamente Deng Xiaoping, ¿no? De a mí no me importa gato, blanco o negro, lo que me importa es que hace ratones.
y le preguntaban, bueno, pero esto que está metiendo usted es capitalismo. Y dice, no, mire, si funciona es comunismo y si no funciona es capitalismo. O sea, que a mí me da igual, esto es comunismo lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces, el problema del sistema bancario actual es que es un sistema verdaderamente tremendo y en el que aparecen pues muchas de esas cosas que has dicho. Por ejemplo, no hemos hablado antes de uno de los problemas que es, y Mario lo preguntaba, lo de la creación de dinero, que lleva a que quien decide la política monetaria al final son los bancos. Y lo deciden en función de lo que les interesa y de lo que pueden hacer. Entonces, si vemos el plazo desde el inicio de la burbuja anterior, la que explota el 2008 y que inicia el 96, en todos los países, pero sobre todo en Irlanda, España, Estados Unidos, etcétera, ¿qué sucede? Que los bancos centrales ahora en el sistema actual no son los que crean dinero. Ellos pueden influir en los bancos en que presten más o menos. ¿Y cómo influían hasta ahora? Manipulando el tipo de interés. Si yo quiero o veo que hay mucha inflación, yo subo el tipo de interés, por tanto habrá menos gente deseando tener créditos, los bancos no podrán y por tanto paro la inflación. Y al revés, si lo que quiero es animar a la economía, bajo el tipo de interés porque así la gente pedirá más crédito y tal. Bueno, esto no ha funcionado ni lo uno ni lo otro en los últimos 20 años. La burbuja es una demostración de que los bancos centrales no pudieron parar. ¿Por qué? Porque los bancos iban prestando a un inmobiliario que generaba una burbuja en el tema inmobiliario, hacía que el valor de las casas fuera creciendo, con lo cual el colateral de los bancos era fantástico y volviendo a prestar hasta que la burbuja estalla. Sobre todo en Irlanda, España y Estados Unidos. En otros sitios no lo tienes. ¿Y qué ha pasado después? Después queremos que haya una recuperación. Y entonces los bancos centrales bajan los tipos de interés hasta un extremo, a mí me parece aberrante, que es que llega a ser negativo. Esto es absolutamente, el mercado nunca produciría un tipo negativo. Si yo y otro nos ponemos a prestar, llegaremos a una idea del 4%, el 3%, no, pero no el menos 0,5, ¿no? Que es lo que lleva a los jubilados alemanes a decir, me he pasado toda la vida ahorrando y ahora resulta que el ahorro que tengo me lo van rebanando. En vez de, yo pensaba que iba a ganar un 2, un 3, lo que fuera, ¿no? ¿Y qué ha pasado? Que no, los bancos no han dado crédito y se han parado. ¿Por qué? Porque la gente estaba súper endeudada y ya puedes bajar tú. La gente lo que ha querido es devolver la deuda. Y si no me estoy tal, pues devuelvo la deuda. Entonces no ha funcionado. Y como no ha funcionado, nos metemos a hacer el quantitative easing, del que ha hablado Andreu también, con unas compras masivas de bonos y de activos, que ahora nos damos cuenta. Primero, ¿ha tenido efectos? Vuelvo a lo de antes. Si esto no se hubiera hecho, nos hubiéramos hundido. O sea, con el sistema actual, eso era necesario. Si eso no se hace, hubiéramos caído en un colapso total. Ahora, ¿eso hubiera sido necesario si los bancos centrales crearan el dinero y en vez de dárselo a alguien que tiene un bono, que lo recibe el dinero, pero ya no tienen que consumir, porque si es muy rico, pues ya tiene dos islas, o si es medianamente rico, dos casas, no sé qué. Y ahora, si ese dinero se lo das, como en un sistema de dinero público, lo divides entre todos los ciudadanos, y a un ciudadano español que está en Villaverde o en no sé dónde, pues le tocan 600 euros, yo estoy convencido que se lo gasta inmediatamente, vamos, o sea, y que con una cantidad muy pequeña de aumento de oferta monetaria, no esos trillions que hemos visto, hubiéramos visto. Y además no hubiera tenido los efectos distributivos nefastos, porque claro, toda esta gente, digamos, con pocos medios, no tiene activos financieros. Los que han visto enriquecerse son estos. No estoy en contra, insisto, de lo que se ha hecho, porque si no se hubiera hecho hubiera sido peor. ¿Cómo? No estaba en contra de aquello que sacaba Salindos cuando lanzó toda la idea, aquellos 6 meses terribles, a todos los mercados de no hay que poner un solo euro en los bancos. O sea, aquí el populista, ¿no? O sea, dice, bueno, el mensaje es tremendo, porque tú necesitas salvar los bancos. No para los depositantes y tal, para que no colapse el sistema. Y para que para que la gente siga teniendo confianza. Y es verdad que se ayuda a los inversores, porque si España o el Banco de España hubiera decidido, o el Banco Central Europeo, decir, oye, no se salva a los bancos, bueno, y entonces que todos los que han invertido en los bancos españoles, de repente, ¿no?
que verían esos 50 millones, además se enteraron, aparece en la pantalla de que el banco de X, no voy a dar nombres, de España y tal, y los otros no devuelven el dinero. Los únicos del mundo, porque todos lo han devuelto rigurosamente y nadie ha perdido, no solo decías tú el Banco de los Pirineos, nadie en ningún país del mundo ha dejado quebrar un banco. ¿Por qué? Porque al final no es solo ese banco que sea pequeño, ¿no? Yo recuerdo alguno me decía, oye, pero las cajas, ¿por qué no has dejado? Porque tú aparece en la pantalla que los bancos españoles no devuelven el dinero o las cajas que han tomado prestado y en dos minutos nuestros tres grandes bancos, que creíamos muy sólidos, se hubieran colapsado en dos minutos. O sea, aquello cuando dice, estoy ayudando a las cajas, a veces algún presidente de un banco decía, no, se ayuda a las cajas y no a los bancos. Si no se ayuda a las cajas y mandas el mensaje al mercado, los bancos han caído en dos minutos. Ayudas a las cajas y, por cierto, a otros bancos, que también se ayudó, porque esta idea de que eran todo cajas, porque no voy a dar nombres, pero hay tres o cuatro, incluso alguno último, ¿no? A todos los que hacía falta, ¿no? Porque, y los otros se salvaron gracias a que tú salvaste esto, ¿no? Entonces, el tema es complejo porque estamos en un sistema y yo creo que ya, porque yo ahora soy optimista, ¿no? Cuando contaba antes con Mario, nos reuníamos los que hablábamos de dinero público hace 3 años en Madrid, los de todo el mundo y tal, y bueno, yo estaba estudiando ese tema, pero yo pensaba que el dinero público iba a aparecer dentro de 15 años. Lo que me lleva a la sorpresa es que antes de ayer el G7 dice que va a hacer dinero público digital en todos los países y que lo va a sacar y que ojo con las monedas privadas y que no sé qué y tal. Es decir, a la velocidad que estamos viendo que pasan las cosas ahora, que es a una velocidad enorme, ¿no? Pero claro, vuelvo siempre al mismo. Tú has hablado, por ejemplo, de los bancos centrales. Yo creo que no deberían poder comprar bonos, poder hacer no sé qué y tal, sino si hace falta meter dinero, dárselo a los ciudadanos, que es el señoriaje, recibirlo a los ciudadanos, ¿no? Y dárselo y que se lo gasten y ya verás si aumenta la demanda, ¿no? Esto se habla despectivamente helicopter money, porque Milton Friedman dijo que había que tirar los billetes. No, no, no hay que tirarlos, hay que mandarlos a la cuenta, vamos, es de cirugía, nada estúpido y concreto, a todo el mundo que haga falta. Y si hay inflación, pues tú paras esa entrada continua, la reduces para que la gente no consiga, por supuesto, el dinero que recibe de su empleador y tal, pero no dinero adicional, ¿no? Y tal. Y entonces, y los bancos ahora se discute, los bancos centrales toman decisiones y los green dicen, ojo, porque están comprando cosas que no son verdes y tal. Yo creo que es que si no compraran bonos, no tendríamos que hablar de eso porque eso es una decisión política. Ahora yo entiendo a los green que dicen, oiga, si usted compra bonos, pues compre los que sean razonables y que no me estén aumentando el problema del carbono. O sea que depende, mientras tú tengas este sistema, los bancos centrales están tomando decisiones cuasi políticas y yo creo que eso es una pena. Porque si vamos a un sistema en que necesitamos bancos centrales que lo único que hagan sea tener el dinero seguro, ¿no?, en sus ordenadores y aumentar el dinero para que no haya recesiones y no haya inflaciones, la idea de unas personas independientes que lo hagan, del Estado, por supuesto, y tal, vamos, un instrumento del Estado, es muy buena, es como la idea de los jueces. Dices, oye, es bueno tener unas personas que no dependen de los gobiernos y los parlamentos, pero que son públicos para juzgar a los delincuentes. Pues sí, es buena idea. Pues esto es lo mismo. Es decir, es bueno tener un órgano independiente. Pero claro, a mí me preocupa ahora que, mientras tanto, ahora la reputación de los bancos centrales, como tú has señalado, se pone en cuestión. Ahí vamos, hay un libro muy bonito, el subgobernador del Banco de Inglaterra, con Mervyn King, con este que dijo la frase esa. Que, por cierto, escribí un artículo, un libro que se llamaba La alquimia de los bancos, el final de la alquimia, ¿no? Porque decía, esto que hacen los bancos teóricamente de coger una cosa a corto e invertirla a largo, esto es alquimia, es como querer sacar oro de no sé qué y tal, ¿no? Lo que pasa es que luego en el libro lo que hace es recomendaciones de más regulación. Lo cual es verdad si no cambias el sistema, ¿no? Pero continuamente es esto, es decir, el sistema que tenemos exige hacer cosas que son aberraciones. Si separamos el dinero de todos los servicios bancarios, porque mucha gente se cree que la idea de Eurodigital es
pues que vas a tener una cuenta del Banco Central, entonces te dará la nómina. No, no, no. Lo único que va a ser es como un registro de la propiedad inmobiliaria, pues monetaria. Pero ¿qué haces tú con el dinero? Lo harás con las empresas privadas que te darán la nómina, el servicio, el PEDICAR y tal. El Banco Central, como el registro de la propiedad inmobiliaria, no coge luego las casas y hace hipotecas y hace... No, lo hace el ciudadano. Pero la tranquilidad que te da de que en un sitio esté claramente el registro de la propiedad inmobiliaria, pues es la que ahora te daría el que el dinero, como ahora el de los billetes, es un dinero que no va a fallar. Tú guardas 100 euros ahí. Ahora no falla el dinero bancario, es verdad, pero no falla porque el Estado está haciendo, interviniendo continuamente. O sea que es una, es un Frankenstein, ¿no?, de algo que es inseguro. Si en cambio tú separas el dinero y dices la seguridad la debe dar el Estado, porque es el que da y es en el que tiene una ventaja el Estado, que es el que tiene la policía, los jueces, lo no sé qué, y el dinero, ahora todos los servicios bancarios, préstamos, pagos y tal, lo hará y más en competencia, porque ahora lo tiene la banca en monopolio. Como señalaba Andreu antes, hablando de la tranquilidad de los bancos en el pasado, ahí me ha recordado que había un economista, algunos recordaréis, Hicks, de los años 60, que se dedicó a estudiar el monopolio y tal, y bueno, pues el ingreso marginal, estas cosas, ¿no?, que dicen los economistas. Le preguntó un periodista, dice, bueno, pero entonces, ¿el monopolio qué es? Dijo, mira, el monopolio es la vida tranquila. O sea, si tú no tienes competidores, a ti vienen, porque tú lo único que puedes es pasar de un banco a otro banco, pero no tienes. En cambio, ahí están agazapados, ¿qué? Pues las stablecoins, las fintech, las tal, deseándote dar servicios con unos costes y una imaginación absolutamente incomparable con la que te los da un oligopolio ahora, porque el problema, el tercer problema de los bancos ahora es, uno, no hay estabilidad, hay que llenarlo de problemas. Dos, la política monetaria, lo que hemos contado, es ineficaz, no para las burbujas y tal. Y el tercero es la falta de innovación y competencia en los servicios de pago y en los servicios bancarios, que es lo que debes liberalizar. Y esto a veces yo veo en la historia, y por acabar un minuto, porque a veces la gente dice, pero si el dinero es público, entonces, ¿cómo mezcla usted liberalización y tal? Es que decidir qué debe ser público y qué deben hacer las empresas privadas es casi la obligación de toda política económica pública. ¿Qué debe hacer uno y qué debe hacer otro, ¿no? Como pasó, por ejemplo, al dividir los aeropuertos de las líneas aéreas, ¿no? No, deje usted que los aeropuertos maximicen, o bien son públicos, o bien son concesiones o tal, pero las líneas aéreas tienen que competir y no llegar a la terminal y no dejar entrar, o las telecomunicaciones con las redes. Es decir, siempre en las reformas estructurales de liberalización hay una parte y tal. Y históricamente, el nacimiento del mercado en el Renacimiento es cuando las calles que eran privadas, porque eran de los señores feudales, los caminos, de repente empiezan a ser públicas. No son, las calles ahora, no, y lo vemos, no son públicas que uno ponga una entrada y cobre y tal y no sé qué. ¿Y qué efecto tiene eso? Que el mercado funciona mucho mejor. Si yo puedo salir y comprar y hacer y tal y no sé qué, el que las calles sean públicas no significa que las transacciones tengan que ser públicas, sino que es una infraestructura para al revés, para poder tener una mayor liberalización y una mayor competencia, ¿no? Miguel Ángel, Mario, dejadme introducir unas cuantas preguntas, porque si no se acumulan y creo que tienen que ver un poco con lo que estáis hablando. Mira, un tema que quizá valía la pena aclarar es la cuestión de la banca pública, porque quizá eso que explicas, Miguel Ángel, a lo mejor se confunde o no, o tú lo explicas, si estamos hablando de banca pública cuando estamos hablando de eso. Por ejemplo, aquí sí. Hay una pregunta que dice, ¿qué problemas hay para una banca pública o también para la implementación de una renta básica universal incondicional y suficiente, por ejemplo? Y luego también había otra, ¿sería hora de plantearnos la banca pública? Entonces, ¿quieres un poco explicar eso, que no es lo mismo, sí, porque, que estás diciendo tú? Porque la banca pública hace tareas que se pueden hacer en competencia y por tanto eso no tiene ningún sentido. En el modelo que te digo de llevar de los agricultores los alimentos a la gente, ¿no?
tú tenías un supermercado público en la República y en todos los países comunistas, tenías una cadena que tenía tiendas, etcétera, ¿no? Un desastre. ¿Tú qué tienes ahora? Tú no tienes supermercados públicos, tú tienes supermercados, pequeños mercados, mercadillos de los viernes, tiendas de no sé qué, tiendas y tal. Y ahora la gente consigue lo que quiere. Cuando yo fui secretario de Estado, por ejemplo, que teníamos intervenido las panaderías, que empezáramos a liberalizarlos. Solo había un modelo de pan, que era la pistola, y fijábamos el precio y no se podía vender fuera de la panadería. Es un espectáculo la innovación en panes que tienes. ¿Por qué? Porque lo has dejado. Entonces, la banca pública no tiene nada que ver con el dinero público. Para mí es casi lo peor. O sea, fíjate que sería lo peor, porque si lo pueden hacer los privados eso, ¿por qué no lo van a hacer, no? Yo hay una divisa del Congreso que llevó al Partido Socialdemócrata Alemán en los años 50 a olvidarse del marxismo y entrar en la socialdemocracia, que a mí me parece que no solo es socialdemócrata, sino que me parece una gran regla. Y es tanto mercado como sea posible, tanto Estado como sea necesario. Es decir, si el mercado me resuelve las cosas, el mercado y la competencia tienen efectos sociales fantásticos. Bajan el precio de las cosas. Ahora la gente está pagando unas comisiones enormes que luego no va a pagar. Ahora no paga nada por el WhatsApp. Si fuera solo la telefonía pública, el WhatsApp no se hubiera inventado. O sea, y seguiríamos teniendo que pedir conferencias, etc. Entonces, hay que decidir bien qué es lo público y qué es lo privado. No, porque es mentira que el mercado sea todo o que el Estado pueda hacerlo todo. Cada uno tiene sus ventajas. Y Adam Smith descubre que las empresas privadas, si hay competencia, si hay monopolio, se aprovechan del Estado o no, pero si hay competencia, están en manos de los consumidores. Y entonces no les queda más remedio que innovar, reducir costes, mejorar artículos, etc. Pero en cambio, el Estado ahí no hace nada bien. Ahora, en cambio, en la seguridad, bueno, podríamos decir, oye, que hubiera, que la policía fuera empresas privadas, ¿no? Como el Bitcoin y tal, y que cada uno pudiera elegir empresas privadas de policía, ¿no? Y cuando voy por una calle mala, aviso a mi empresa y los otros compiten. Pues no. Mire usted, luego podrá hacer otros servicios de seguridad, ¿no? Las empresas privadas, eso no tiene nada que ver. Pero la idea de que tú tienes una policía y tienes una capacidad de detener con unas normas, etcétera y tal, ¿no? Pues es que hay cosas que el Estado hace bien. Esto no lo entienden algunos. Y hay unas cosas que el Estado hace mal. Y esto, los que intervienen todos y quieren tener todo intervencionismo, pues no. Sí, creo que se ha entendido tu punto y de hecho yo que estoy deseando lo que escuchar qué tiene que decir Andreu también, pero por recapitular un poco y facilitar un poco para nuestra audiencia seguir el debate, creo que sería interesante pues recordar que acabamos entonces de ver que el dinero que utilizamos es un dinero que crean los bancos, que el Banco Central tiene dificultades para regular en la práctica la masa monetaria y que se ve obligado, digamos, a hacer políticas como la expansión cuantitativa o los rescates bancarios, porque se ve obligado, ¿no? También ponía sobre la mesa la propuesta de un dinero público y como una forma de liberalizar o de generar más competencia en un sector que tiende hacia el oligopolio y el monopolio, ¿no? Entonces, bueno, simplemente quería dejar eso. También es sin Neus. Sí, déjame poner otras, es que si no se acumulan y creo que hay una pregunta que liga bastante con esto. De Miguel Fernández, dice, ¿cómo es posible garantizar que el dinero público sea aceptado en cualquier caso? Solo para intentar explicarme, hoy vemos que el bolívar venezolano difícilmente es aceptable para comprar fuera de ese país, incluso dentro. Sé que la gestión del gobierno venezolano es nefasta, pero entonces la garantía no está asegurada, depende al menos de la gestión pública. ¿Cómo le contestamos eso, Miguel Ángel? Bueno, es que es importante para cualquier sistema que tengas un Estado que sea correcto, que sea democrático, que sea contenido, que sea absolutamente, ¿no?, con una serie de reglas, porque el sistema actual, y el ejemplo de Venezuela es claro, y de algún otro país africano, es que con el sistema actual tienes un desastre. O sea, que es que el tener un Estado razonable, digamos, lo que tenemos los países ahora democráticos, es fundamental
para tener unos bancos centrales independientes. Y eso es igualmente necesario con el dinero público, absolutamente igual, ¿no? Y evidentemente el dinero público y tal no funcionaría en Venezuela y no funcionaría en esos países porque se saltarían absolutamente todas las reglas del Estado de Derecho, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, esto es verdad que es necesario, ¿no? Vale, dejarme poner la última y luego ya continúas con Mario. Manuel Perea Barragán pregunta, y a ver si lo ha entendido bien o no. Dice, si no tengo entendido mal, se pretende operar directamente del Banco Central, entre el Banco Central Europeo y los particulares. No, lo he explicado, no. No es todo eso. Lo contrario. Vale, Banco Central Europeo es un registro. Ahora el dinero está en el registro de los bancos privados. Pero el problema es que está invertido y, por tanto, pueden no devolverlo, ¿no? Y pueden tener problemas o de falta de liquidez. La ventaja de esto es que es un registro y, por tanto, es que pasas... Tú ahora tienes un dinero público que no tienes problemas. Antes, cuando tenías un dinero físico, los billetes emitidos por bancos privados, llegabas y le decía, deme usted unas libras y tal. Dice, lo siento, pero no puedo. Tú sabes ahora que tú guardas 3 billetes de 50 euros en el cajón y cuando lo coges lo tienes. Eso no lo puedes decir de los depósitos. Y la idea es simplemente que igual que tienes ahora un dinero público físico, pases a tener un dinero digital público. Punto. Y en ese sentido, la pregunta que decías antes, ¿y cómo se aceptará? Pero si es que la gente le parecerá normal, porque lo que va a tener es en un sitio y tal. Ahora, tendrá que elegir si es el banco este o la nueva operadora o Facebook, que parece que quiere meterse, a la que le te sirve. En China, por ejemplo, los dos grandes operadores de pagos y tal son empresas privadas, son dos empresas privadas en la China comunista. Es Alipay y Tencent. Y son dos grandes y no son bancos. O sea, hay bancos también, porque quedan y tal. Son bancos como las cajas de aquí, medio regionales, etcétera. Pero los que te darán los servicios. Y te dan una cantidad de servicios que es impresionante. Están 10 veces más avanzados que aquí. Solo una cuestión. Cuando se habla del Banco Central Europeo o del Banco Central, los bancos centrales nacionales, se supone que estamos hablando de lo mismo, o sea, en el sentido de que si este dinero digital lo vamos a tener en el Banco Central Europeo o claro, lo vamos a tener en los bancos centrales. Se supone que es lo mismo. Lo vas a tener en el Banco Central Europeo y una de las ventajas, y perdonar que coja la pregunta para decir, es que también ha hablado Andreu, por ejemplo, de la Europa en construcción y la en construcción la Unión Monetaria. Nosotros no tenemos ahora todavía una Unión Monetaria. Tenemos una unión de efectivo, de cash. Es decir, los billetes de euros son iguales en Alemania que en Francia, que en España, que en Chipre. Pero los dinero depositado en los bancos alemanes, chipriotas o italianos es distinto. El euro digital no tiene. Para resolver este problema, ¿por qué? Porque el que está detrás son los estados que meten dinero en salvar a los bancos. Y evidentemente la fortaleza del Estado alemán no es comparable a la fortaleza del Estado chipriota. Y por tanto, hay una diferencia en los euros digitales. Si tú tienes un euro digital público, es igual en todos sitios. Y tendríamos una unión monetaria. ¿Por qué? Porque además no haría falta un seguro de depósitos y no haría falta un fondo de resolución de las haciendas nacionales, porque como no va a entrar en crisis, tú acabarías haciendo la unión monetaria, que ahora están cada 3 meses los ministros de Economía y Hacienda, bueno, vamos a ver qué fondo de resolución, y claro, los que van a pagar dicen nanay, y vamos a hacer un solo seguro de depósitos, que tiene todo el sentido del mundo, de nuevo, o sea, que a mí me parece bien, pero no lo consiguen. Con el euro digital se ha acabado, tienes una unión monetaria, has acabado teniendo que los euros físicos y los euros digitales son iguales. Aquí hay una pregunta, Mario. Mira, la última que han puesto en el chat.
Esto no lo entiendo. Quieren sustituir el dinero contante sonante por apuntes digitales. Ya entiendo, con simples anotaciones nunca habrá crisis de liquidez porque no hay nada detrás de los apuntes. Solo apuntes vacíos y más apuntes vacíos. Vamos, la panacea de la prestidigitación. Este no sería el caso. Eso es lo que está pasando ahora, ¿se supone? ¿O cómo va eso? Y ahora son apuntes también. Lo que pasa de alguien que no puede responder a veces y el otro puede responder siempre porque no está invirtiendo ese dinero. Si es suyo, si lo creas. O sea, vamos, ¿cómo te va a decir que no tiene el Banco Central Europeo que no tiene euros? ¿No? Dice, no, es que los he invertido. Pero que usted no tiene que invertir nada. Usted lo único que tiene que hacer es guardarlo, entre comillas. Todo esto es metafórico, ¿no? Mario. ¿Le pasamos la palabra a Andreu entonces? Sí, pobre Andreu. No, mira, yo solo quería hacer un apunte respecto a esos señores que han preguntado por la banca pública, porque a mí me parece muy pertinente la pregunta, ¿no? Yo estoy completamente de acuerdo con el principio de Bad Godesberg que ha mencionado Miguel Ángel, tanto mercado como sea posible y todo estado que sea necesario. Es curioso que esto nos lo dicen los alemanes. Eso pasa en Alemania. Y, bueno, Alemania, después de la crisis de 2008, tuvo una crisis terrible en el sistema financiero y tiene como 400 cajas de ahorros y 700 bancos públicos, que son municipales, pero son bancos públicos, que dieron entre el 5 y el 10% de aumento de crédito después de la crisis. Cuando los bancos comerciales, el Deutsche Bank, el Deutsche Bank, están hechos unos zorros. Y, digamos, por tanto, aquí, aplicando el principio de Bad Godesberg, todo el mercado que sea posible, pero oiga, los alemanes tuvieron una mejor respuesta a la crisis porque tuvieron una parte de su sistema financiero que fue más eficiente. Eso por una parte. Por otra, bueno, el BEI ha hecho un gran servicio en Europa, es un banco público. Ahora estamos viendo en España que el ICO es un embrión pequeñito, pero ha sido un gran soporte. Por tanto, yo no estoy diciendo viva la banca pública, ¿no? Pero yo creo que lo sensato, lo que nos enseña la historia es tengamos un poco de todo, porque la historia nos demuestra que nos va bien tener bancos de reconstrucción, bancos que puede hacer para hacer políticas concretas, ensayos. Y ahora ya me vuelvo al tema general, eso era simplemente un... Déjame un segundo porque creo que tienes razón y déjame explicar, sobre todo en los dos últimos. Yo no me meto en los bancos públicos alemanes porque es todo un mundo, ¿no? Y tal, y bueno, y no sabemos qué tal, y no sabemos la contabilidad. Pero tú has dado dos ejemplos claros de algo que yo no le llamo bancos, que es el BEI y el ICO. ¿Por qué? Porque no está tomando depósitos. O sea, es que el ICO y el BEI podrán estar después con dinero público, porque en definitiva yo creo que esas son intervenciones del Estado correctas. Es decir, si el mercado, una vez que tienes un dinero público y tienes toda la competencia, no desarrolla inversiones verdes suficientes, pues yo entiendo que el Estado, a través de un ICO, intervenga y avale préstamos o reduzca o dé subsidios o de no sé qué. Pero no está poniendo en riesgo el dinero, ni el BEI ni el ICO. Son cosas que puedes discutir y puedes decir, bueno, pues ahora tal. Bueno, ahora yo creo que se han hecho estos avales para ayudar a los bancos, pero en fin, eso es otra cuestión, ¿no? Porque si no, y para poder, ¿no?, tener el tema. Pero eso es algo que yo creo que existirá. Ahora, eso es una política que debe hacer no el Banco Central, sino el Parlamento y los políticos, y decidir hacer un BEI y bancos de desarrollo. Claro, se llaman nombres banco. El banco también es una palabra que se aplica a los bancos de inversión. Los bancos de inversión, a mí me parece que no tienen ningún problema. Porque el banco de inversión lo que hace es pedir el dinero a la gente para prestarlo. Aquí el problema es que el banco comercial no te pregunta a ti qué te parece que te coja el dinero y lo prestes, sino que lo presta a ellos. Es decir, que el cambio significa que los ciudadanos van a decidir a quién prestan. Y el Estado va a intervenir, por supuesto, pero esa intervención no crea inestabilidad, no crea problemas de aumento de oferta monetaria, ni de política monetaria. Es decir, entonces yo te agradezco la matización, pero en definitiva yo estoy hablando de banco como banco comercial que tiene unos depósitos. Si tú lo que estás haciendo es pedir dinero o dar avales y tal, no estás creando ningún problema
de que te colapse el sistema. Te puedes equivocar, puedes perder dinero, puede ser absurdo lo que hagas, eso como toda intervención, pero a mí me parece total. Pero tú fíjate que esas intervenciones serían localizadas. Ahora, los bancos, en la medida en que el señoriaje lo reciben y tienen todas estas ventajas, ¿qué hacen? Han prestado al inmobiliario. Tú, cuando estés en ese nuevo sistema, oye, decidirás si prestar a gente hipotecas. Lo hacen no solo los alemanes, el gobierno americano tiene Fannie Mae y tal, y tú podrías decir, oye, pues las hipotecas yo avalo esto, o doy este dinero, o para pequeñas y medianas empresas. Ahora, hay un parlamento que decida, y yo voy a dar todo ese dinero y todos esos, y todas esas ventajas para especulación inmobiliaria, yo creo que no. Si esa decisión se toma en el parlamento, no es como ahora, que sin el parlamento estamos subsidiando la especulación inmobiliaria y la especulación financiera, por el sistema que tenemos. Y por tanto, es distinto. O sea, yo creo que el separar la política de lo que es la oferta monetaria y el funcionamiento del sistema monetario no es acabar con la política. Y por eso te agradezco enormemente. Lo que pasa es que no tienen el nombre de banco, pero no son bancos. Miguel Ángel, un apunte sobre lo que estás comentando, porque yo he tenido mucha discusión sobre ese tema. ¿El Banco Central Europeo es un banco? El Banco Central Europeo no es un banco. Vamos, no es un banco que tenga depósitos, no lo tiene. Pero vale, es que lo quería... No, vamos a ver, tiene depósitos, porque por cierto, el dinero público y seguro también existe. Yo he hablado del dinero físico y del dinero que tienen los bancos, porque es el que todos los ciudadanos y las empresas tienen. Pero hay un dinero público y seguro que está en el Banco Central Europeo y que es el que colocan los bancos allí, porque solo están autorizados a tener depósitos, se llaman reservas, en el Banco Central los bancos. ¿Y qué sucede? Que claramente, normalmente antes de la crisis, los bancos se prestaban entre ellos. Yo coloco esto, me saco esto y tal. Cuando llegó la crisis, ¿qué hicieron? Ponerlo todo en el Banco Central Europeo. Porque dicen, oye, yo no me fío de los bancos, no me fío de los otros. Entonces, en definitiva, la idea del dinero público no es crear CBDC y el euro digital, es que unos euros digitales que ahora solo pueden acceder los bancos puedan acceder todos los ciudadanos y todas las empresas. O sea, en el fondo la reforma es mucho más simple, no es inventar el euro digital, está inventado, es el dinero del Banco Central, pero ahora solo tienen acceso los bancos. Y entonces la reforma es más simple. Cuando dices, uy, van a acreditar, no, es dejar acceder a todos. Imagínate a las empresas, por ejemplo, grandes, que ahora que no están con seguro de depósitos por encima de 100.000 euros, estarían encantadas, ¿no?, de poder, y daría una tranquilidad al sistema enorme. Un apunte, el dinero al que se menciona Miguel Ángel es un dinero interbancario, ¿no?, que utilizan los bancos comerciales para saldar cuentas entre sí. Eso sí que es un dinero digital seguro en el Banco Central, pero la diferencia es que ninguno de nosotros podemos utilizar ese dinero, ¿no? Sí, ten en cuenta que es el interbancario, son dos cosas. El interbancario, como su propio nombre indica, es entre bancos y se hacían repos. Ahora lo que pasa es que con toda la desconfianza en los bancos eso ha caído. Pero por un lado, eso más que dinero interbancario se llama reservas. El dinero interbancario es el que hacen los bancos entre sí, los préstamos entre sí, que eso ha caído con la crisis enormemente, porque claro, la desconfianza, porque claro, decíamos antes, y decía Andreu, los bancos fenomenal, era la vida fácil y tal, y no sé qué, los bancos ahora están teniendo un problema de beneficios enorme, los bancos están mal valorados por el mercado, es decir, los bancos, hombre, lo están pasando mal, cuando uno ve los sueldos no está tan claro, pero desde el punto de vista de empresas están teniendo problemas de rentabilidad, de incapacidad de ampliar capital, etcétera, etcétera. O sea, que es que ya incluso en esta situación el problema es que hay que ayudarles más. El tema es que en vez de ayudarles para que sigan, mi idea es ayudarles para que se transformen, para que se dediquen a hacer actividades bancarias, pero no sigan teniendo depósitos, ¿no? Déjame entrar una pregunta. Juan Rovira pregunta, en un sistema de dinero público, ¿cómo se daría y quién daría crédito a las empresas y a los particulares? El mercado, todo el mundo. O sea, todo el mundo.
Igual que antes tú hacías lo de las reservas hoteleras solo con el hotel y a través de la agencia, y ahora la puedes hacer de Booking, de TripAdvisor, de no sé qué. En cuanto tú liberalizas un mercado, lo que aparecen es cantidad de intermediarios. O sea, frente al modelo del supermercado en el país comunista y tal, aquí tienes, tú ahora miras en tu barrio, en tu pueblo y tal, cuántas tiendas hay para comprar alimentación y es increíble. Una pequeñita, otra no sé qué, otra que se especializa, uno grande, otro no sé cuántos. El mercado funciona siempre con intermediarios. Y ahora lo que pasa es que tienes el banco que no es intermediario, porque en los libros de texto dice, coge los depósitos y los presta. No, no, le das un derecho a crear, etcétera. El banco, desgraciadamente, no es un intermediario. Un intermediario sería el banco si fuera a los depositantes y le dijera, ¿me presta usted para invertir en esto? Pero esa pregunta no la hace. Y esa es la que luego se hará. Es decir, los que van a prestar son los ciudadanos y las empresas, que decidan de alguna forma, oye, pues ganar un dinero prestando. Y en medio habrá cantidad de intermediarios, plataformas, etcétera, que estén casando esas necesidades, que eso es la belleza del mercado, ¿no? Sí, Andreu, te toca. Yo me gustaría un poco, para coger el hilo de toda la charla, es, yo creo que los ciudadanos, todos los temas monetarios, les abruman mucho, son muy difíciles, incluso las preguntas que están haciendo se nota, ¿no? Dicen, esto no lo entenderé, o es muy complejo. Estoy pensando, en Finlandia, hace unos años, había todo el debate de la renta básica, y dijeron, vamos a hacer una experiencia piloto, y vamos a coger a 5.000 familias, 5.000 personas, a ver qué pasa. Yo creo que esto es mucho más fácil de entender si se puede hacer experiencias piloto, como en algunas ciudades han hecho monedas locales, ¿no? Pues mire, usted, vamos a hacer una experiencia y usted podrá tener una cuenta en el Banco Central Europeo, que lo sepa. Y además ahora en una época que no hay inflación, incluso nadie se preocupa mucho del rendimiento que te darán. Ya no, escucha, ya en ese momento no quiero que me den rendimiento, solo quiero dormir tranquilo y voy a poner una cantidad, tengo un dinero allí y me olvido. Yo no sé si sería una buena idea propugnar una experiencia piloto locales o territoriales. Luego tenemos que aprovechar las ventajas de la administración de los estados federales como nosotros, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos hay las Dakotas, pues la banca pública es muy potente y hay tanto mercado y un mismo sistema federal, pero allí se han organizado por la razón que sea y hay una banca pública que funciona, que la gente, pues, en otro sitio, por ejemplo, en Quebec, son muy potentes las cooperativas, ¿no? Del movimiento de Desjardins, ¿no? Es decir, que eso es el mercado también, ¿no? Tú te organizas como quieres. Aquí en España, por ejemplo, hay una cooperativa que es Consum, que compite con los otros supermercados. Pues eso es el mercado. Es decir, que vuelvo a lo de Bad Godesler, ¿no? Me parece bien ese criterio, ¿no? Es decir, mire, vamos a hacerlo, pero como nosotros pensamos que esto, si se pone en práctica, explicarlo a la gente, que el gobierno lo apruebe. Harán un decreto que tendrá 40 folios que no lo entenderán nadie más que los que lo han escrito. Oiga, pues empezamos a caminar, hacemos cosas de ser, porque eso no va, nadie va a perjudicar a nadie eso. Pero yo creo que esa idea, de otra forma, que ahora te voy a contar, no geográfica, es en la que están los bancos centrales ahora. Es decir, cuando tú miras, y yo sigo los estudios del euro digital y lo que van diciendo, porque la verdad es que es un tema de tal, es, vamos a empezar. Primero, déjame decirte que yo creo que esto es muy difícil hasta que no lo ves, pero en el momento en que lo vieras, es muy sencillo. Es decir, mira, esto es seguro y lo otro no es seguro, ¿no? O sea, que el problema es que bueno, deliberadamente la gente se oscurece lo que es el sistema, se llaman depósitos a cosa que no están depositados, etcétera. Es decir, entonces, ¿no? Y hay una cita apócrifa de Henry Ford que decía, si los ciudadanos supieran cómo funciona nuestro sistema monetario y bancario, saldrían a la calle con una revolución, ¿no? Y tal. Debe ser falsa, ¿no? Porque no le veo yo a Henry Ford y tal. No, pero volviendo al tema que tú dices, ¿qué es lo que están haciendo los bancos centrales? Porque están todos los bancos centrales estudiando
con una intensidad enorme el lanzamiento del euro digital. Lo que van a hacer es limitar su uso. Y me parece, y yo lo apoyo totalmente, es decir, en vez de coger y decir, bueno, ala, vamos a meternos, vamos a convencer que los parlamentos... No, mire, vamos a hacerlo, pero vamos a dejar que los ciudadanos solo puedan usar 3.000 euros y puedan tener en su billetera, digamos, pública o en su wallet público y tal, una cantidad determinada. Y a mí esto me parece muy bueno, porque además permite que los bancos... O sea, es malo porque las ventajas del euro digital no las tienes, las de estabilidad, porque sigues teniendo depósitos bancarios, no tienes del todo la política monetaria, aunque esa la podrías hacer a lo mejor, pero tiene la ventaja de que es un mensaje a los bancos que van a ver, oye, que usted tiene que cambiar y usted tiene que transformarse en dar servicios sin tener muletas y protecciones del Estado. Por tanto, se va a hacer globalmente, ¿no? Antes de esto... Esto que tú estás diciendo, hubo un partido de izquierdas holandés que lo consiguió llevar al Parlamento e iniciar la reforma en Holanda. Pero claro, yo creo que es mucho más interesante la experiencia piloto de decir, oye, lo vamos a hacer como se decía, ¿no? El chulo, con gaseosa, ¿no? Vamos a empezar las experiencias con gaseosa. Y entonces la gaseosa es... que vamos a empezar pequeño. Pero déjame que has mencionado una cosa de las cooperativas y las bancas. Una de las ventajas también es que no solo el Estado podrá hacer, sino todo lo que son las bancas éticas, las bancas locales y tal, podrán perfectamente funcionar sin necesidad de depósitos, ofreciendo, es decir, si tú quieres ayudar a tu entorno y quieres ayudar a no sé qué, tú podrás montar una plataforma en la que digas, oiga, mire, en vez de ponerse usted a invertir en el IBEX, ¿no?, que es lo que se dice, o tal, o no sé qué, usted tiene aquí una posibilidad de prestar al tendero de la esquina, al otro de no sé qué, al pequeño y mediano empresa, o algunas plataformas verdes, de decir, mire, usted, pues oye, quiere colaborar y tal, y yo hago unas plataformas donde tengo aquí y te ofrezco una serie de inversiones verdes, además que... he dividido en grupos de 50 euros, con lo cual cualquiera de los ciudadanos de la zona, por tanto, todas esas experiencias saldrían reforzadas sin tener el riesgo que tienen ahora al tomar depósitos de quebrar, de ser ayudadas públicas y tal, y de, bueno, pues un poco lo que ha pasado a las cajas, ¿no? En el sentido de que pierden la reputación al quebrar. Si tú tienes plataformas que no pueden quebrar, puedes perder dinero o puedes no perder dinero, pero no necesitas ayuda del Estado. Por tanto, ya no solo es el Estado, sino la sociedad podrá, digamos, perfectamente hacer fórmulas que no sean puramente las del mercado, sino gente que decide ayudar a su entorno, ayudar a determinados empresarios, ayudar a no sé qué, sin crear problemas a los demás contribuyentes. Pues... sí, si me permitís, Neus, no sé si quieres... Sí, Mario, déjame un par de preguntas que acaban de decir, luego tú vale. Recapitulas, ¿vale? A ver, un par de preguntas. Una pregunta. ¿Los ahorros en bancos éticos es el sistema del futuro para inversión y conocer a quién se presta mi dinero? Es un poco lo que hablabas ahora. Bueno, es lo de antes, es decir, el que quiera... invertir en algo que el mercado no desarrolla, pero que alguien ha organizado como plataforma, yo le llamaría plataforma o banco de inversión o lo que sea, porque no tiene depósitos, sería el que tiene unos ahorros y quiere invertirlo, porque es que ahora los ahorros que tiene invertido lo está invirtiendo el banco y está tomando la decisión por ti, pero luego va a tener todo el mundo, porque al final vas a tener más dinero, porque probablemente haya necesidad de tener más dinero para que la demanda agregada y la oferta agregada se sumen, ¿no? Y por tanto, la gente tendrá, además del dinero que tiene, dinero con posibilidad de invertir. Por supuesto, los que tienen menos, menos, pero los que tienen más, más. Es decir, todo lo que está invirtiendo ahora los bancos lo tendrán los depositantes allí y obviamente lo van a invertir, porque no van a tener, de repente van a ver que en vez de 1.000 euros tiene el banco 2.000, dice, oye, pues si a mí 1.000 me basta, lo otro lo meto. ¿Lo meto en qué? En lo que quiera. En una plataforma ética, en una no sé qué, o local, o no sé cuántos, o lo que sea, ¿no? O sea,
¿no? O de tal o de país, todo este tema, ¿no? Que a veces sale de tal, pues yo garantizo que estos son inversiones que se hacen en mi país y tal. Pues eso lo podrás hacer perfectamente, mejor, porque no tienes una empresa frágil, que es lo que ahora son esos bancos, que felizmente, bueno, pues salen adelante y tal, porque son probablemente más prudentes de lo que uno pudiera esperar, ¿no? Otra pregunta. Y como paso previo a la unificación en Europa de un euro digital, ¿no habría que proceder a una unificación fiscal en Europa? Yo creo que no. La ventaja de esto es que la unificación fiscal es mucho más difícil y tú podrías tener una unificación monetaria y, oye, no es que yo esté en contra de la unificación fiscal, pero me parece mucho más difícil. Pero en cambio podrías conseguir una unión monetaria que ya de entrada le quita a los fiscos todo el tema de tener que ayudar a los bancos. Es que esto es muy importante. Y añade al fisco o a los ciudadanos el señoriaje. Es decir, ahora el dinero que creas, yo la fórmula, porque tú podrías darle el dinero que cree el Banco Central a la gente, a los ciudadanos y punto, o podrías dárselo como se ha dado siempre al rey, al parlamento, ¿no? Al presupuesto, que sería un dinero además sin deuda, que bueno, para los gobiernos es muy interesante, ¿no? Yo, mi idea sería, si la mitad del PIB es público y la mitad es privado, pues si el Banco Central Europeo tiene que meter en España 20.000 millones o lo que sea, de, ¿no?, a lo largo del año para que no haya deflación y haya no sé qué, pues la mitad lo metes en cada uno de los ciudadanos que tienen en la cuenta del banco y la otra mitad se lo das al Parlamento para que lo ingrese en el presupuesto y además sin deuda, porque ahora... El problema es que los bancos, y el Banco Central hasta ahora y tal, pero los bancos no pueden crear dinero sin crear deuda. Es que tenemos un sistema que obliga a crear deuda y esto es una aberración. Y algo tiene que ver con el crecimiento de deuda monstruoso que hemos tenido, no solo por parte de los gobiernos públicos, ¿no?, sino también privados, ¿no? Mario, dos preguntas más, es que van llegando y, bueno, después tú haces lo que querías hacer. A ver, Cristina Moreno, ¿con el dinero digital público los ciudadanos tendrían más posibilidades de crear minibancos o sobre todo bancos online? Bueno, pero no, bancos yo creo que una vez que quites los límites no va a haber, ¿no? Yo en el libro que hice para explicar dudé si llamarle dinero seguro público, y al final me di cuenta que al final esto hace que los bancos desaparezcan, que acaben y se transformen. Y le llamé adiós a los bancos, que parece un poco más... Entonces, los bancos, tal como los entendemos, no como el BEI, no como las plataformas, no tal. Entonces, esos bancos, ¿no?, que son online y tal, pues lo que no serán bancos, lo que serán es plataformas online, como están ahora. Pero claro, ahora las plataformas online es increíble que existan y que den crédito, porque tienen que ir al ciudadano y pedirle dinero, mientras que el banco lo tiene y además el dinero en los bancos está asegurado y en la plataforma no estaría asegurada. En la plataforma tú decidirías prestar, pero si no sale el préstamo, tú individualmente lo pagas. Lo que no sucede es que alguien que no tiene nada que ver, que es lo que ha pasado con los bancos ahora, el contribuyente que no ha hecho y no ha tenido su dinero en un banco malo y tal y no sé qué, pues ha pagado parte de los 60.000 millones. Eso es lo que no tiene sentido, ¿no? Otra pregunta de Juan Rovira. ¿Las instituciones que prestarían dinero depositado por particulares sin crearlo también podrían quebrar dejando a los depositantes arruinados, no? Normalmente esas instituciones, y lo vemos en fondos de inversión, no quiebran porque son intermediarios. Lo que puede suceder es que tú te equivoques, sería, por poner un ejemplo, con los fondos de inversión. Tú puedes invertir en un fondo de inversión que es letras del tesoro y no quiebra nunca y te lo paga, o en uno más seguro que son letras de grandes empresas, o empezar a meter en empresas nuevas, en no sé qué, y tú puedes encontrarte que en tus inversiones, las arriesgadas lo pierdes y las otras no lo pierdes, ganas menos interés. Pero normalmente las sociedades gestoras estas no quiebran porque ellos no asumen. El banco sí asume. El banco asume un riesgo y puede quebrar. Pero aquí lo que te está haciendo es un intermediario, es casar. O sea, yo
Yo te digo que no, Booking, que yo te digo que te hago fácil ir a un hotel. Y hombre, te digo cómo es el hotel y tal, y esto lo hacen las plataformas también, el riesgo que corres, el no sé qué y tal, pero tú decides. Lo malo es que sin tú decidir, de repente, hace unos 60 años perdías el dinero si lo metías en los bancos, y ahora, que para mí es peor, no pierdes el dinero, pero lo pagan todos los contribuyentes. Mario. Sí, y eso es mismo, por eso mismo iba yo a seguir, ¿no? Porque creo que lo que estás dejando claro es que básicamente lo que vamos a cambiar de las reglas del juego es que los riesgos que asuman actores privados los asuman los propios actores privados que asumen los riesgos, mientras que ahora los riesgos que asumen los bancos, creando dinero para lo que consideran, al final los tenemos que asumir toda la sociedad con los rescates bancarios o con la regulación excesiva que tenemos, que incluso está impidiendo pues, que haya esa diversidad, esa facilidad para cualquier agente económico de hacer de intermediario de servicios financieros, ¿no? Que es lo que al final pues, puede hacer que el dinero que se cree llegue a la economía real o que haya innovación en ese sentido, ¿no? Entonces, nada, solo por recapitular, llevamos ya una hora casi media de webinar, entonces estamos ya llegando al final, pero sí que me gustaría que darle algún tiempo más a Andreu para que expresara un poco más lo que quisiera aportar, porque quizá durante el webinar pues es cierto que has propuesto lo del dinero seguro y Miguel Ángel, tú eres muy experto y entonces pues hemos dedicado mucho tiempo a eso, pero sin duda las apreciaciones que puede hacer Andreu creo que van a ser muy valiosas también. Eso y algunas preguntas más que puedan ir surgiendo por el chat y una ronda final para cerrar, si os parece. Entonces... Sí, a mí me parece que todo lo que está ocurriendo con el sistema monetario y todo eso, tiene que ver también con la conducta de los agentes. Es lo que, digamos, había un principio, hace muchos años se hizo un debate en el IES en Barcelona que había dirigido el profesor Argantoña, y entonces, creo que hace los años 90, y, porque ya se empezaban a plantear problemas financieros y entonces... Dice, mire, tendríamos que tener un criterio, un principio. Uno de los panelistas dijo, es que no se debería engañar. No se debería engañar. Parece una cosa de sentido común, ¿no? Eso en el Código Civil se habla del principio de buena fe, ¿no? Por ejemplo, el principio de buena fe es fundamental. Muchas veces. Bueno, ahora Europa ha hecho un montón de directivas. Porque tengamos el sistema que tengamos, tendremos agentes y personas que intervienen y que es lo que toman decisiones y que afectan a las personas, ¿no? Las directivas europeas parten de una serie de criterios que deberían enseñarse a los niños en las escuelas, en las universidades o en los institutos, que son fundamentales. Por ejemplo, oiga, en las relaciones de un ciudadano con una gran empresa, el ciudadano está en situación de inferioridad y, por tanto, no tiene que abusar. Y hay una directiva de abuso que tiene 25 años ya, bueno. Pero hay otro principio que dicen los bancos, cuando actúan con un cliente, tienen que mirar por el interés del cliente. Son cosas que dicen, parece que incluso que van contra la lógica del mercado. Parece que el mercado, cada parte tiene que mirar por su interés y que por eso funciona el mercado. Pues no. Europa tiene como principio consagrado que los clientes, los consumidores, está en cuestión de inferioridad, que los bancos tienen que mirar de no abusar, que tienen que mirar por los intereses de la otra parte. Todo eso es el derecho europeo. En España sabemos muy poco de esto. Nos conviene mucho el derecho europeo. Hagamos el sistema que hagamos, hagamos el sistema... necesitaremos que la ciudadanía tenga conocimiento de esos principios y conozca eso. Eso quiere decir, yo creo que esto es como... un mercado inspirado en principios solidarios o en principios de igualdad o en principios de justicia, llamaremos como quieran eso. Hay juristas americanos que hace 50 años, ahora este año, pues se ha hecho el aniversario de Rawls, ¿no? Por ejemplo, y una sociedad no puede funcionar, ningún sistema económico ni monetario, si no hay un principio de justicia detrás. Y yo creo que esto forma parte de... tenemos que explicar eso a los ciudadanos también. Oiga, ese sistema es mejor... porque será más justo, porque será más equitativo, porque además los jueces y los tribunales que son independientes aplicarán de todas formas un derecho que les protege. Yo creo que esto, nosotros tenemos un gran déficit en España
nos ha ido muy bien estar en Europa. Los jueces han actuado con una grandísima responsabilidad y valentía haciendo preguntas a Europa y me diga, ¿esto está bien aquí? Está, ¿ese contrato está bien? ¿O cree que es abusivo? Y pues Europa ha contestado, ¿no? Oiga, ¿esta parte del Código Civil o de la ley cree que es correcta? ¿Está en el espíritu del Código? Entonces, esas decisiones de los tribunales europeos, que España es de los países que más ha conseguido, están modificando la práctica, la jurisprudencia, corrigiendo al Tribunal Supremo, es decir, están modificando. Entonces, esto es la parte que no se ve nunca, ¿no? Porque las ventajas de Europa. Europa tiene, para nosotros sobre todo, ¿no? Para los países que venimos de, que hemos pasado, pues hemos perdido 40 años con una dictadura y sabemos poco de derechos de ciudadanos, muy poco, en comparación con otros países, pues creo que deberíamos estar muy atentos a todo eso y divulgarlo al máximo. Pues es una maravillosa aportación también para añadir a este debate sobre regulación bancaria. Y bueno, dado que no hay de momento ninguna pregunta más, yo creo que podemos dar una última palabra también a Miguel Ángel para hacer algún último comentario que desee y podemos dejarlo entonces aquí. No, yo respaldar lo que ha dicho, todo lo que ha dicho Andreu. Primero, que Europa para nosotros es fundamental, eso que no lo pierda nadie, ¿no? Y que yo lo que pasa es que todas esas regulaciones, Andreu, las veo dentro de las que son absolutamente necesarias. Es que tú, hay un Estado que es necesario, que tiene que proteger al consumidor, a la competencia. Ahora, por ejemplo, es muy interesante lo que está haciendo Europa para tratar de evitar los problemas con las Big Tech, que es las regulaciones estas, ¿no? Que está discutiendo y las directivas y tal. Y en Estados Unidos, que el problema es que eso no lo tienen, porque no tienen esa tradición reglamentista, pues no saben qué hacer, porque no te basta con defensa de la competencia. Es decir, que yo creo que todo el Estado que sea necesario no se puede olvidar. No se puede olvidar no solo en eso, sino en equidad, en distribución, en salud, en educación y en un montón de cosas que no tendrías, ¿no? Vamos, yo creo que es el modelo perfecto, ¿no? Todos aquellos que creen que el Estado no debe intervenir, pues imagínate, ahora ni en Estados Unidos se les ha ocurrido, imagínate que la vacuna cada uno se la pusiera comprando a la empresa que quisiera y tal, ¿no? ¿Cómo hubiera funcionado esto, ¿no? ¿Eh? ¿Quiénes hubieran sido los primeros en vacunarse, ¿no? Si lo dejas al mercado. Bueno, pues mire usted, llega un momento en que esto no. ¿Comprende usted? O sea, esto vamos a organizarlo y tal, ¿no? Entonces, ahora, el tema es saber cuándo eso es correcto y cuándo puede hacer daño, por ejemplo, en España, en un exceso de regulación del mercado laboral, en mi opinión, donde resulta que tenemos una tasa de paro juvenil que es el 40%, etcétera, y yo prefiero el modelo nórdico que se llama de flexiguridad, que es flexibilidad para los empresarios y mucha más protección a los trabajadores. ¿Y entonces qué? Pues yo creo que aciertan los nórdicos y no acertamos los españoles que nos separamos y que tenemos ahí esa desgracia, ¿no? Pero al final es saber, digamos, dónde el Estado debe estar para corregir lo que el mercado no es capaz de dar, aunque el mercado puede dar muchas cosas buenas, ¿eh? Porque al final el que la gente decida ir y tal y no sé qué, pues si los precios son más bajos y no sé qué, lo hemos visto, Alemania comunista y Alemania tal. Pero el Estado tiene muchas cosas, vamos, absolutamente necesarias y es importantísimo, ¿no? Y lo que tú estás diciendo, es verdad que Europa está sesgada a eso, pero felizmente sesgada, ¿no? Yo prefiero vivir en esa Europa que vivir en Estados Unidos. Sí, yo respecto a las... Hay una cosa que... Respecto a esa filosofía de que puede parecer como regular el mercado, no sé cómo llamarle, pero la directiva más importante que hay en Europa, que es contra las cláusulas abusivas, nace con dos objetivos. Uno, evitar que hayan las cláusulas abusivas en los contratos, porque son contratos de adhesión el 99% de los que firmamos todos los mortales. Compras una lavadora, un coche, hay una letra pequeña... Entonces te dice, mira, no le pongas cláusulas abusivas porque ese señor no lo va a hacer. Bueno, esa directiva, el objetivo de esta directiva es que funcione el mercado interior. Es decir, el fundamento de la directiva
no es solo evitar, tiene como doble objetivo, que no haya cláusulas abusivas, pero para que funcione el mercado interior. Se hace en el año 93, después de lo de Maastricht, vamos a crear la Unión, digamos, la Unión con un mercado interior. Pero después hay otras directivas que los nombres ya te indican de qué estamos hablando. Directiva de la competencia desleal, directiva contra la publicidad engañosa. Son todo normas que en el fondo que te están diciendo, oiga, el mercado, pero de verdad, que sea igual, que sea, digamos, el principio es intentar, digamos, asegurar que haya realmente, que no haya asimetría de la información, que es uno de los principios de la desigualdad, ¿no? Es decir, que son las cosas que ha estudiado pues un premio Nobel como Stiglitz, ¿no? Es porque es de los Nobel, ¿no? Es decir, cuando una persona va a contratar con una gran empresa, sea del orden que sea, la diferencia de información es abismal. Es decir, los unos saben todo, tienen estadísticas. Un seguro, por ejemplo, ¿no? Yo recuerdo la autoridad de conducta de Londres puso una multa muy importante a varios bancos porque le habían puesto un seguro en las tarjetas de crédito y entonces hicieron un estudio, la autoridad hizo un estudio por su cuenta y dice, a ver, usted le cobra a este señor 300 euros o 300 libras por ese seguro, pero hemos hecho un estudio y ese seguro solo vale 50. Pues estáis enredando, claro. Ningún particular puede hacer un estudio, nadie puede hacer. Entonces, eso en el fondo es vigilar que el mercado funcione de forma justa. Que, no solo eficiente, sino justa, ¿no? Eso es un poco también el plan de Europa, ¿no? Muy bien. Muy bien. Mario, ¿quieres decir algo? Bueno, yo lo único a añadir para todas las que nos estéis viendo también, que obviamente el tema es complejo, que hay muchísimas cosas que mirar. A mí se me quedan muchas también preguntas, pero bueno, eso está bien. Al final es una forma de incentivar a que todos ejerzamos la curiosidad, que es como, bueno, yo al final también me he puesto al día sobre estos asuntos. Y sobre todo dar las gracias a los que nos están viendo por aguantar hasta aquí, una hora y media pasada, de un tema muy, muy complejo como es este. A los ponentes y a las organizadoras, por supuesto. Pues muy bien. Gracias. Pues gracias. Gracias, Miguel Ángel. Antes de terminar, dejadme dar las gracias a los oyentes, a todos los que habéis participado escuchando y haciendo preguntas. Recordaros que este es el último webinar, pero el proyecto no se termina, porque el proyecto se termina en la asamblea de la semana que viene. Entonces, todos los que os habéis apuntado a la asamblea, hoy deberíais recibir un mail. Si no lo recibís, pedir a info, al mail de info de la plataforma para que os arreglen el asunto. Recordar también que hay posibilidad de hacer propuestas. Hay muchas, ¿eh? No os pensáis, hay muchísimas propuestas nuevas de la gente que habéis asistido, como 13 o 14 nuevas de las personas como nosotros que tenemos interés, ¿no? en llevar alguna cosa para que el Banco Central Europeo haga un poco de caso y nos hagan algún cambio importante. Recordad que las propuestas hay hasta mañana por la noche para hacerlas y por favor a todos hacer correr la voz que hay todavía unos cuantos días para apuntarse a las asambleas, que solo son 3 horas y que no hace falta ser muy experto y que las personas que no han visto los webinars podéis volverlos a ver, que son muy formativos, ya lo habéis visto. Y nada más, lo dejamos aquí. A los que no vayáis a la asamblea, pues ya nos veremos en otra ocasión, segurísimo. Si nos seguís a Revo Prosperidad Sostenible, pues seguro que veréis alguna vez cosas que os interesan. Y a los que estéis apuntados a la asamblea, pues nos vemos la semana que viene. Y muchas gracias a todos y nada, hasta siempre. Gracias. Sí.